saludos, saludos República Dominicana, saludos al mundo. Saludos y bendiciones para todos, señores. Bueno, en el día de hoy, antes que todo, agradecer como siempre a nuestra gente que nos apoya aquí en República Dominicana y fuera del país. Agradecer a la gente de Escalón 2 Communication allá en Brooklyn. Ya más de 26 años de experiencia, señores, y de servicio a la comunidad. Mi hermano Roberto Beltré. Usted quiere, por ejemplo, enviar aquí a República Dominicana cualquier tipo de envío pequeño aquí al país. Lo puede hacer a través de Escalón 2 Communication. Mi hermano Roberto Beltré. También agradecer, como siempre, a Renzi Design. Usted quiere remodelar su discoteca allá en Estados Unidos o aquí en el país. Ahí está la gente de Renzi Design. Gente que tiene la capacidad para meter el flow que usted quiere en su discoteca, ¿verdad que sí? Además también letrero 3D y también todo lo que es publicidad allá en Estados Unidos, en Lawrence. Además también su dentadura es muy importante, señores. Ahí está la gente del Centro Odontológico Doctores Bello Romero aquí en República Dominicana. Arranque para acá, para el país, y ponga su boca en condición, ¿verdad que sí? Blanqueamiento, ortodoncia. Ahí está la gente del Centro Odontológico Doctores Bello Romero en República Dominicana, en Albert Thomas, en Sánchez Luperón. Un saludo especial para Vicente Bello y también, por supuesto, nuestra gente. Mira, quiero también recomendar un libro muy interesante, que es un libro de superación. Además también lo que nos enseña El Poder de un Sueño, de un tremendo evangelista. Ahí está el contacto allá en Estados Unidos y aquí también en República Dominicana. El Poder de un Sueño, quiero que lo vean, mírenlo ahí, quiero que lo compren, porque realmente usted se conmueve y aprende muchas cosas positivas en la vida. El Poder de un Sueño. Bueno, en el día de hoy, señores, estamos rodando porque hoy, gracias a Dios y también a los aportes de diferentes personas allá en Estados Unidos, ya hoy iniciamos la obra. La obra y la casita de la doña, doña Melania. Hemos estado reuniendo algunos aportes para empezar la casita desde raíz. Así que ya hoy vamos camino y estoy muy contento. Antes que todo, quiero también agradecer a Alfredo, que Alfredo es un señor que vive allá en Estados Unidos, que realmente la motivación fue por él. Él me motivó bastante, me llamó: chico Sandy, vamos a reunir para entonces hacer la casa de la doña ya en Santo Domingo. Y agradezco a Alfredo que me motivó realmente bastante a que hiciéramos la obra. Así que vamos ahora rumbo a Cine Estrella para empezar a hacer la obra de la casita de doña Melania. ¡Vamos ya! Pero bueno, aquí estamos, señores, aquí estamos ya, aquí estamos en Cine Estrella con la señora que entrevistamos hace unos días y que ciertamente pedimos a los oyentes y al público que me sigue poder hacer su casita, la casa doña Melania. Ya estamos aquí en el lugar y hoy intentamos empezar su obra. Doña Melania, ¿cómo se siente usted? Bueno, mi hijo, me siento feliz porque ya usted me dio la sorpresa que va a empezar a hacerme mi casa hoy, cual que yo no lo esperaba. Por el agua que hubo y todo. Pero yo pensaba que eso era un sueño. Pero es verdad. Dios me hizo la realidad. O sea, en algún momento usted pensaba que esto era cotorra de uno, ¿verdad? Yo pensaba que me estaban bufiando. Es verdad. Porque yo vine la jipeta y usted vino el primer día, pero yo dije, Dios tiene poder para todo. Y para Dios no hay nada imposible. Y mírelo la sorpresa que ustedes me dan. Bueno, en el día de hoy quiero decirle que en el nombre de Dios, los seguidores nuestros que nos siguen siempre a través de YouTube, amén, han hecho sus aportes, sus cositas. Amén. Han mandado su cosita para que, bueno, mucha gente que se ha conmovido con usted. Así como, ay, yo, amén. Así como yo el primer día que la vi, usted me conmoví. Sí, hijo. Que me llegó mi madre a la mente. Que Dios me lo ayude y todavía me lo dice. Miren, señores, esta señora que está aquí es un reflejo de mi madre. Soy así sola, como no usted tengo la ve. A nadie, nada más tengo a Dios y a ustedes. Entonces, esta señora me motivó y al igual también que a mí, ha motivado a muchas personas que nos siguen a través de YouTube, los que vieron el primer video. Entonces, en el día de hoy, gracias a Dios y a ese público que nos sigue, vamos a empezar a hacer su casita. ¿Qué le parece? Todo bien, por Dios, porque eso, Dios les tocó el corazón y usted decidió hoy venir a darme esa sorpresa tan grande. Algo importante que hay que también destacar, usted me confesó de que el terreno que está aquí no es mío. No es suyo, es un terreno que una sobrina del esposo de ella, Que murió, no, pero dijo, mire, no, esta tierra hasta por vida. Sí, mire, acomódese ahí hasta que usted tenga vida. Ya mi viejito se murió, ahora quedo yo. Yo espero en ese padre que ustedes me pongan a vivir bien porque el agua se me entra toda. Y me estoy cayendo muerta. No, y además también el zinc, ese zinc también. Y ese también. Zinc tapado con jabón de zinc recogido. Salgo a pedir para la calle para comer. Pero Dios me puso ese puño para tocar la jipeta suya. Que esa recompensa no fui yo, que fue Dios que lo tocó. Qué bueno, qué bueno. Entonces, señores, vamos a ver. Agradecida de usted estoy porque me hizo la visita hoy. Qué bueno, qué bueno. Que bueno. Hoy amanecí con la gracia de Dios. Iba a salir a pedir, pero Dios me dijo, no salga. Y miren dónde usted llegó. Qué bueno, 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 señores. Yo en lo particular contentísimo de poder hacer una obra, de empezar una obra en el día de hoy.
y vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Ya hemos cuadrado con los muchachos ahí. Ahí están los muchachos que van a tumbar la casita, que van a empezar a desarmar la casita. Así que vamos a ver. ¡Vamos ya! Bueno, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta, señores, en Hacienda Estrella. Vinimos, estamos dando vuelta a la construcción, a la obra. Ya está avanzada. Ya ahí pueden ver ustedes, señores, cómo van los blogs, el trabajo también de lo que es la zapata y todo esto. Y ciertamente ya estamos avanzando. Usted que está viendo ya lo que se está haciendo en este momento. Usted que vivió ahí. ¿Por qué tiempo usted vivió ahí en la casa de Tablita? Yo duré ahí como 8 años. 8 años y pico duré yo ahí en esa casita cayéndoseme. Ok. Y ahora que usted ve eso que se está haciendo ahora, ahí podemos ver ya los blogs pegados, gran parte de los blogs pegados. Bueno, la veo y no la conozco porque me está quedando bastante grande. Es verdad. Claro. Y bien parada. Están trabajando bien. ¿Le emociona eso? Me emociona porque yo no tenía ninguna. Yo lo que tenía era agua metí entre la casa. Mire, vamos, ahora que usted habla de agua, vamos y tapando. Vamos a ver un video que usted me mandó una vez, preocupada, que se le llenó la casa de agua aquí. Vamos a ver ese videito ahora, para que la gente también pueda ver cómo era su situación real aquí cuando llovía. Vamos a ver ese videito que me mandó una vez por WhatsApp, a través del WhatsApp de un vecino, doña Melania. Me mandó una vez que se le llenó la casa de agua aquí, que eso es horrible, señores. Vamos a verlo. Mire, chico Sandy, si usted ve cómo está mi casa llena de agua, yo me estoy mudando por donde los vecinos, que no sé a dónde voy a dormir esta noche. Esto está full de agua. Full. Esto está full de agua, full. Bueno, increíble, increíble, señores, increíble. Bueno, mi hijo, yo veo esa casa que yo nunca lo esperaba, que yo iba a tener mi casa de blogs. Y es increíble, porque yo lo veo todavía y yo no lo creo. No lo creo todavía. No lo creo, no lo creo. Pero solamente Dios tiene poder para todo. Eso es así. Que gracias le doy a Dios y a ustedes, que mire cómo va mi casa, que ya está más acabada que puede hacer. Bueno, que Dios me lo bendiga. Esa es la idea, esa es la idea. Dios me lo bendiga. Apenas empezamos, señores, así que vamos a seguir. Vamos a ver cuando termine la casa ya. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí estamos, señores, ya. Ya se cumplió el ciclo de la construcción de la casa, ¿verdad que sí? Entonces ya nos hemos movido aquí hoy, Hacienda Estrella, para hacer la entrega formal a la señora Melania de la pequeña obra que hicimos, humildemente, como siempre, yo contando en primer lugar con Dios, que siempre está de la mano con nosotros, y en segundo lugar con el apoyo de los seguidores, que humildemente también envían sus cositas, hacen sus aportes. Entonces, aquí está la construcción ya, mira aquí. Aquí está la construcción ya, fíjate qué belleza, de manera humilde lo que hemos hecho, señores, y sobre todo los vecinos se han encargado entonces de mudarla. Ustedes saben que usamos una casita allá al lado, para que ella viviera esos 15 o 20 días. Y ya entonces los vecinos hicieron la obra de mudarla y trasladarla aquí. Aquí estoy con Melania ahora. Melania, aquí la doña. Y quiero que entremos a la casa ahora, Melania. Ok, ok, mijo. Sí, sí, sí. Vamos a entrar a la casa. Sígame, venga. Vamos a ver. Bueno, aquí está mudado usted ya. Padre. Bendiciones, señores. Yo, cosa que yo nunca lo esperaba. Mire mi hogar, papá.
en su mano está y en la mano suya. Y gracias a este joven, gracias a su esposa, que me vienen rodando en Villamella y me dieron un techo, que yo pensaba que yo nunca me lo merecía después de viejo. Ya hicimos, ya cumplimos con lo que la gente empezó a mandar, y sobre todo con lo que quisimos. Con lo que les sea posible que me puedan ayudar. Bueno, hay también un señor que prometió, que vio también el video, y la ubicó usted, y le prometió a usted una pensioncita, ¿verdad que sí? Sí, señor, pero él no ha vuelto. Él no ha vuelto todavía. Él estuvo aquí para Viernes Santo, un día, o Jueves Santo, así, me dejó 1,000 pesos. Bueno, ojalá que ese señor... Y me dijo, sí, así, y me dijo que cuando me hicieran la casa, que venía para ponerme una pensión. Ok, bueno, ojalá pero yo entonces... yo no me he localizado con él en Villamella. Ojalá que si él ve el video, o si alguien tiene también la posibilidad, señores, de ponerle algo frío a la señora, sería de muy bien, porque recuerden que ya hicimos la casita, pero... ella para comer tiene que pedir. Sale a pedir a 24/7. Si no pide, no come. Entonces ojalá que alguien en la parte gubernamental ya, que alguien se conduela de ella, yo se conmueva. Yo un peso, que me den 2 pesos lo cojo yo, porque yo no tengo que me dé nada. Eso es así. Yo soy una pobre infeliz sola, nada más con los vecinos. Antes usted se bañaba allá afuera, en el bañito ese. En el bañito ese, sí, que me veían de afuera la puerta. Que la brechaban. Sí, claro. Un tal Juan por ahí la brechaba. Juan, usted. Puri, Pirulí me brechaban. La brechaban, ¿verdad? Sí. Entonces ya usted va a bañarse adentro ahora, con gracias, su piletica bonita. Gracias a Dios y a ustedes, que ya tengo una casa. ¿Qué usted aprende de esto? ¿Qué usted aprende de esto? Yo aprendo de tu experiencia. Experiencia, ¿verdad que sí? Si me hubiera quedado aquí, estuviera pasándola todavía. Sí. Pero me lancé a la calle a buscármela. El que no me da, le digo, Dios lo bendiga, porque no obligado. Sí. Bueno, ahí está, señores, ahí está. Deme un abrazo. Un abrazo, que es importante. Gracias a mí. Dios la bendiga. Y sobre todo, pedirle a Dios. Igualmente a usted y a su familia y a ese Padre poderoso. Pedirle a Dios ahora, ¿sabe? Que le dé mucha salud. Que nada me lo pone difícil, todo me lo pone en el suelo. Que Dios le dé muchos años de vida ahora. Eso es importante. Amén. Para que pueda disfrutar la casa y todo lo que viene. Yo sé que vienen cosas buenas ahora. Amén. ¿Oye? Amén. Dígamelo adiós a la gente que nos sigue a través de YouTube. Adiós, mis hijos, adiós. Gracias por todo y ayúdenme con lo que puedan. Señores. Gracias, adiós, Padre. Mire, lo primero es, como usted lo dice, adiós la gracia, ¿verdad que sí? Adiós la gracia. Y sobre todo al público, señores, que confía en nosotros y que también hizo posible, porque yo en lo particular no tengo nada. Es bueno que ustedes lo sepan. Es bueno que ustedes lo sepan. Yo en lo particular simplemente lo que soy un puente de hacer la obra, y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy, servir de puente para que ese público que me siga allá en Estados Unidos, cada quien aporta los 30, los 50, los 100 dólares, y así que hemos podido hacer la obra. Aquí están también los maestros, los albañiles, que también se prestaron. Aquí tengo a no te ocurra ahí, chequeame bien. Aquí tengo parte de los albañiles, señores, que se prestaron a colaborar. Y lógicamente cobraron su billete porque se le pagó su cuarto. Claro que sí. Cobraron su cuarto, pero ciertamente hicieron la obra de colaborar y de no cobrar lo que realmente ameritaba la casa. Así que, señores, gracias. ¿Qué opina usted sobre la doña Melania? Bueno, yo creo que doña Melania ha sido bien bendecida primeramente de parte de Dios primeramente y luego de todos los colaboradores que pudieron poner su granito de arena para que esto sea posible. Y yo creo que ella se lo merece. Amén. Se lo merece. Sí, amén, amén. Porque es una señora la cual no tiene dónde recurrir, sino que la mano de ella es su sustento solamente. O sea, sí, sígueme aquí. Gracias, hermanito. Deme, aquí también tenemos una vecina de ella. Que se mantiene a cuarta. Deme su opinión sobre la obra que hemos hecho y también su opinión sobre Melania. Ven de aquí para acá. Ahí está bien. No, ponte para acá. Ok, ven para acá. Vamos allá.
Ok, ahí sí. Deme su opinión sobre la obra que hemos hecho y también de su vecina Melania, ¿eh? Oye, me siento muy contenta porque ella es mi vecina y ella se lo merecía, su casa. Eso es una bendición que Dios le dio. Y estamos muy contentos, una vieja sola aquí. ¿En algún momento ustedes pensaron que esto se iba a lograr? Sí. Yo me lo presentía porque yo le dije a ella un día, esa casa hay que desbaratarla de ahí. Eso hay que desbaratarlo, eso hay que desbaratarlo para hacerla de nuevo. Y ella me dijo, ¿y usted cree? Y yo le dije, sí, eso es lo que hay que hacer, desbaratar esa casa y hacerla de nuevo. Bueno, qué y bueno. Dios le dio su deseo. Un hijo, un samaritano. Qué bueno, sígueme aquí, ven. Ven acá, vamos a hablar con la vecina aquí, la vecina. Llámame la doña, por favor, la doña, tu mamá, búscamela ahí. Llámame la doña ahí, ¿cómo están ustedes? Doña, ¿y usted cómo está? Bien. Bendiciones. Amiga. Mire, déme su opinión de la doña Melania y lo que hemos hecho con ella aquí. Sí, y luego primeramente le doy gracias al Señor porque esa vieja estaba mal pasada. En la casa esa estaba cayendo. Una vez cayó un aguacero. Sí. La casa estaba llena de agua. Sí, ella sí. Sacando el agua con un cubo, sacando el agua. Cuando cogió para allá, la recoge la que está en el suelo, va a ponerlo para arriba. Y coge para acá a llorar, como estaba esa vieja allá. Pero le doy gracias al Señor. Y la persona que lo está ayudando para hacer la casa, le doy gracias al Señor. Amén. A usted también le gracias. Un abrazo y bendiciones. Gracias a ustedes, señores. Gracias. Bueno, ahí está. Hemos hecho la obra aquí en Hacienda Estrella. Hemos culminado ya. Míralo ahí. Hemos culminado con la obra. Agradecemos también a los vecinos, señores. Agradecemos en primer lugar a Dios y sobre todo a ese público que nos sigue siempre y que está ahí presente. Y a ustedes, que Dios lo tocó también, le abrió puertas. Un amigo que me motivó mucho a hacer la obra, Alfredo, porque yo no estaba en esto, de verdad que no. No estaba en esto, por razón de que aquí hay un sol tremendo, señores, que es calor aquí en República Dominicana. Yo no estaba en esto y ese señor me motivó, sale, vamos a hacer la obra, señora, hombre. Y me incitó a que hiciéramos la obra. Y ahí está, también a Pintura Magistral, señores, mi hermano Mircías, que no pudo tampoco estar aquí en el día de hoy, pero también estuvo presente con la pintura. Mi hermano Roberto Beltré, tremenda persona, también presente siempre. Roberto Beltré allá en Estados Unidos, allá en Brooklyn. Y también Renzi Design, que también ha estado presente cada hora que hacemos. Esto es lo que queríamos hacer y ya está hecho. Dios las gracias, señores. Ahí está, una obra más para Personaje con el Chico Sandy. ¡Vamos allá! Bueno, muy agradecido. Aquí están los vecinos que las quieren a ella, a doña Melania. Y voy a contar 1, 2, 3. Personaje con el Chico Sandy. Gracias. Felicidades cada día más en su vida y en la vida. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo acompañe.